Hola mis chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a un nuevo video para mi canal. Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen. Hoy estamos martes 16 de agosto, sí mis chicas, son las 9 y media de la mañana. Como podrán ver, yo ya hice mi desayuno, ya desayunamos yo y Ashley. Ya también le di su Cerelac a Dylan, mis chicas, ya también comió y bueno, como podrán ver, yo ya me arreglé, yo ya estoy me maquillado, solamente me pinté mis cejas y bueno, también me hice un delineado. Y los voy a contar, mis chicas, es que ya vamos a poner su cuna de Dylan. Sí, mis chicas, ya Dylan, él ya tiene su cuna, solamente falta armarle, también tiene su colchón. Y lo que nos falta para su cuna, mis chicas, es una esponjita que ponemos alrededor para que no se golpee el bebé. Ya hace días atrás fui con Ashley a averiguar a tiendas, mis chicas, para ver si tienen ese lo que es una esponjita como para que les proteja al niño que no se golpee en la cuna. Ya nosotros fuimos a averiguar si hay, si venden eso de ahí aparte. Y sí encontramos, mis chicas, sino que está como 200 soles y bueno, no nos alcanza la plata. Ya que también mejor pensamos en hacerlo, espero que no nos salga mucho también. Y bueno, ya que también Ashley, cuando ella también estaba usando la cuna, nosotros también lo mandamos a hacer eso, lo que es alrededor, para que no se golpee. También para ella lo mandamos a hacer, mis chicas. Y mejor decidimos a mandar a hacer eso de ahí, como les digo, no sé cómo se llama. Eso es uno que se pone a la cuna alrededor para que el bebé no se golpee. Eso mejor decidimos en mandar a hacer. Y ahora nos vamos a ir con Ashley a ver la tela. Y también vamos a comprar lo que es la esponjita para llevarle a la señora para que ella lo vea que cómo lo va a hacer, mis chicas. Y bueno, aquí nosotros tenemos el colchón, ya lo trajimos aquí, eso estaba en mi suegra, igual que la cuna, mis chicas, acá los voy a mostrar. Y aquí está el colchón, miren, este es el colchón de la cuna, esto lo vamos a poner, pero como aquí, como podrán ver, esto de aquí tiene cierre, mis chicas, miren. Aquí tiene cierre, esto lo vamos a sacar, el protector del colchón lo vamos a sacar para lavarlo. Este de aquí, mis chicos, miren, y este colchón lo vamos a sacar para que se solee. Esto lo vamos a tener como 4 o 5 días para dejarle que se solee, mis chicos. Y esto de aquí lo vamos a sacar para lavarlo. Y ya mi suegra, mis chicos, mandó también hacer unas sabanitas y también eso de ahí que lo protege al colchón, una cubrecama, algo así. Eso lo va a mandar a hacer también y también lo ha mandado a hacer lo que es almohaditas. Sí, mis chicas, y bueno, esto como les digo lo vamos a sacar al sol y este de aquí lo vamos a sacar para lavarlo. Y ese es el colchón. Ya Dylan tiene su colchón, ya tiene su cuna, sino que falta armarlo. Y también, como les digo, falta también su protector. Eso lo vamos a mandar a hacer también. Miren, aquí le hemos puesto en la cocina. Ya luego de aquí, más tardecito, lo voy a sacar en el sol para que se solee.
Ah, este es de los Simpson. Ese es de animalitos ya, di, ese de allá. De perritos, creo, ese es. Ah, de gatitos. No, di. No, ese no. ¿Cuál podría ser, Ashley? Ese es de Minnie, es de mujercita, el de ella, de Minnie. Ay, de Dragon Ball, mira, ve. No sé, ¿cuál dices tú? ¿El del hombre araña? Yo digo este. A ver. De los superhéroes, pero bebidos. Ah, sino que oscuro. Se ve oscuro, digo, sí, está bien. A mí me gusta el mix. No sé, por ver, ¿cuál hace? O el hombre. ¿Esto, sí? ¿O es? ¿O es? ¿El de Mickey? ¿Sí? Claro, Mickey. Ajá, por eso yo le hago el color. Pues. ¿Esto? ¿O es? Esta bonita. Ajá, sábana, pues. Está bonito, ¿este? Este. Mira, a ver, el de Dragon Ball, sácalo. Está bonito eso, hay que comprarle ese, porque ya. ¿Ah? Está bonito eso. Bebito, eso. Esto mejor. ¿Vale? Más blanquito se ve, más, no sé, llamativo, creo lo vemos. Sí, pues. Ajá, este de acá. Con eso también creo lo va a hacer la sabanita, no sé cómo dijo la profesora, ¿de? Sí. Y sus almohadas también creo, ¿de? Sí. El mismo todo va a ser, ¿no? Porque si le hacemos esto va a ser mucho puro azul, así mejor es este, más clarito, sí, más bonito. Bueno. Ajá, claro, eso está bien. Y sus bobitos de su almohada le haré para amarillitos, ¿sí? Claro. Chicos, ¿cómo están? Ya son las 3:44, mis chicas. Ya estamos aquí en el cuarto, estamos en la casa, mis chicos. Miren, aquí está Dylan, como podrán ver. Bueno, mis chicas, las cosas que hicimos en la mañana, terminamos temprano porque también ya Ashley iba a ir al colegio. Sí, mis chicas, lo primero que hicimos fuimos a comprar la esponjita. Y ya terminando de comprar la esponjita, fuimos a la señora para que ella lo cosa. Es lo que necesitamos, eso lo que vamos a poner alrededor de su cuna de Dylan. Solamente, mis chicas, eso es lo que nos falta para poner en su cuna. Ya Dylan tiene todo, tiene su cuna, tiene su colchón, tenemos también mosquitero para su cuna. Y bueno, ya la señora nos dijo que va a estar listo el día viernes, o sea, este viernes de esta semana, ya yendo a recoger eso de ahí, mis chicas. Espero hacerles un video para ya cuando venimos acá al cuarto a arreglarles una. Espero hacerles ese video, mis chicos, para que ustedes puedan ver
cuando arreglamos aquí su cuna, también pensamos poner su cómoda. Y bueno, ya terminamos de hacer todas las cosas. Ashley ahora está en el colegio, son las 3:45. Ella sale a las 5:40. Y bueno, ya terminamos, al fin terminamos de hacer esas cosas. Ya esta semana Dylan va a tener su cuna, mis chicas. Bueno, el viernes nos van a entregar. Para otra semana espero hacer, poner aquí su cuna para que Dylan ya pueda dormir solo. Porque aquí nosotros dormimos, yo y Dylan, miren. Ahí está Dylan. Ya también quiero que sea independiente, que duerma él solo, mis chicas. Y bueno, también que se acostumbre a dormir en su cuna, ya que también crezca un poco más, ya tenga su cama, mis chicas. Yo a Ashley lo acostumbré cuando ella tenía casi 2-3 meses, ¿sí? Ella ya dormía en su cuna, pero miren cómo Dylan hasta ahorita ya tiene 7 meses y hasta ahora duerme conmigo, mis chicas. Por eso yo ya quiero armarle su cuna para que él duerma ahí. Y bueno, también como para mí también era fácil porque él se levanta como a las 3, 4 de la mañana. 2 veces se levanta él por la madrugada a tomar su leche. Y bueno, para mí era fácil porque cuando él estaba durmiendo y quería teta, él se movía, yo ya lo estaba dando ahí. Pero ahora ya que va a tener su cuna, yo tengo que levantarme, darle su teta y ponerlo nuevamente a su cuna, mis chicas. Y eso es todo, espero que les haya gustado mucho este video. Y si les gustó, denle un like y suscríbanse a este canal. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao. Chao, G. Chao, G, pues. Chao.